Mis amigos, como ustedes ven, estoy en un escenario diferente, totalmente natural. Estoy en la orilla de un lugar maravilloso que se llama Camécuaro, o el lago de Camécuaro. Es un nacimiento de agua muy bonito. Estoy en la orilla, como les digo. La zona turística está por aquel lado. La he dejado un poquito para poder grabar este video. Así que vamos a aprender solamente la mitad de esta pieza. Vamos a hacer en varias secciones, por lo menos dos. Espero que les guste, mis queridos amigos. Aquí seguimos haciendo videos. En este caso, pues bueno, es una polca de la zona, la región de Tierra Caliente, por allá en Michoacán, Guerrero y Estado de México. Este estilo de música calentana, pues es una polca. Espero que sea de su agrado, mis queridos amigos. Y si les gusta, pues bueno, ya saben cómo me pueden apoyar, dándole manita arriba o un like, y compartiendo los videos y suscribiéndose a mi canal si es que no lo han hecho todavía. Aquí vamos entonces con Viva Tlapehuala. Bueno, pues la primera parte es en fa, que es el tema principal de Viva Tlapehuala. Y es la parte, digamos, que un poquito más larga, en donde vamos a tener que regresar después de tocar las otras partes. Pero solamente vamos a aprender esta parte, que es el tema principal, y una variación o parte B, digamos, ¿no? Para regresar otra vez a cerrar con el tema principal, que es la parte A, digámoslo así. Entonces, como les digo, está en fa mayor y va más o menos, empieza con esta escala descendente desde la. Cuando hay que tener cuidado con la afinación, mucho cuidado. Esta música es de mucho cuidado, sobre todo en la afinación, porque abarca, ahora sí que todos los tonos tocan, pasan de un tono a otro con mucha facilidad. Entonces desarrollan mucho más habilidad para las dobles, para afinación y tocar en diferentes tonos. Vamos a una escala descendente desde aquí. Pero, esta es nuestra primera parte y empezamos desde la. La, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ok, terminamos con esta do y mi. Va de nuevo. Esa ligadura al final para terminar hacia abajo y empezar la pieza hacia arriba. Ok, entonces va de nuevo, última vez. Entonces va, la tengo escrita por ahí, así que se las puedo compartir con mucho gusto. Yo la saqué leyéndola. Para sacar bien las notas, porque de oído cuesta mucho trabajo sacar este tipo de piezas. Hay que estar moviendo el dedo uno, a veces es, ustedes saben, con el mi, arriba el re, mi, el si, bemol. Ok, entonces la figura, empezamos con esto. Do, si, do, la, do, si, do, re, do, si, do, la, do, si, do, re, do, si, do. Esa va a ser nuestra primera figura. Hacemos esta figura. Do, si, do, la, do, si, do, re, do, si, do, la. Aguas, si, do, re. Do, si, do, sol, fa, do, re, mi, re, si, sol, mi. Ok, mi, do, si, sol, mi. Va otra vez. Ok, vamos a hacerla lenta hasta ahí para que les quede bien. Do, si, do, la, do, si, do, re, do, si, do, la, do, si, do, re, do, si, do, sol, fa, do, re, mi, re, si, sol, mi.
Ok, esa es la parte. Va otra vez, última. Con un mordente. Yo pongo el mi con él. Les aconsejo que lo pongan con el cuarto dedo por la velocidad que vamos agarrando después. Ok, es más fácil con esa dinámica de arqueo, ¿no? Siguiente frase. Es esa figura. Re, do, re, si. Bemol. Re, do, re, si. Sol, fa, sol, la, sol. Re, mi, fa, mi. Otra vez hasta ahí. Va de nuevo, amigos. Hay un do sostenido. Va de nuevo lento. Siguiente frase. Ok. Sería esa frase, ¿no? Si, do, mi, re, do, si. Sol, la, si, do, re, do, la, fa, do. Re, do, la, fa, do. Wow. Espero que se haya entendido hasta ahí. Sonaría así, semilenta. Ok, sería otra vez. La segunda vuelta sería el igual. Esa sería la variación. Sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, do, re. Sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, fa, re. Fa, fa, fa. Sería toda la frase, pero bueno, vamos hasta ahí otra vez. Desde ahí. Ok, la siguiente frase. Última vez. Ok, frase de salida. Aparentemente está fácil, pero afinarlo es el chiste. Vamos hasta ahí, la siguiente figura. Entería esto. Re, fa, 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 do, fa, do sostenido. Otra vez. Re, fa, 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 do sostenido, fa, 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 do natural. Do natural, do, re, do, mi, do. Do, re, do, la, fa, re.
sostenido, do sostenido. Primero do natural, do sostenido. Re, mi, fa. Una escala desde el do, do, do sostenido. Re, mi, fa. Con el fa y la, y la. Otra vez. Ok, y da toda la vuelta otra vez. Entonces va con la parte B. Esa sería la parte B. Entonces vámonos desde ahí. Sería sol, fa, sol, si, re, fa, re, si, do. Otra vez. Sol, fa, sol, si, re, fa, mi, re, si, do, si, do. Voy a tratar de poner las notas porque está canijo. Otra vez. Desde aquí. Sol, mi. Ahí termina. Do, si, do, mi, sol, la, sol, mi. Y otra vez empieza la frase. Esa es la variación para la repetición. Esa es la única diferencia. Hasta ahí. Sol, fa, sol, la, si, la. Sol, fa, mi, sol, mi, re, mi. Y se suben hasta el do. Con un mi. El mi hay que tocarlo con el segundo dedo en la segunda cuerda. Va otra vez. Solamente esta parte B. Segunda vuelta. O si quieren hacerlo nada más con una sola cuerda, para que no se complique tanto, ahí depende de ustedes cómo se sientan, ¿no cabe? La segunda vuelta. Y otra vez enlazan con la primera parte. Ahí ya vamos a enlazar otras partes como esta. Ah, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video, mis queridos amigos, porque esto se volvió un poquito largo y complicado. Yo lo entiendo. Es un poquito diferente al estilo que aprendimos, pues el huasteco. Pues bueno, con el tip del día,
esta pieza es un ejercicio total, no necesitamos un tip para el día de hoy. Solamente hagan esto. Ese va a ser un ejercicio el día de hoy. Cuesta bastante trabajo hacerlo en la primera. Solamente hagan eso. Sol, fa, do, re, mi, re, si, sol, mi. Se van a acostumbrar a mover el primer dedo, así que va a servir mucho ese ejercicio, digamos. Es la parte de la misma pieza. Si bemol y mi. Entonces moverlos, el primer dedo también tiene su chiste. Por eso les digo que este ejercicio les va a servir mucho antes de iniciar esta pieza. Mis queridos amigos, espero que les haya gustado Viva Tlapehuala. Si quieren la versión de Serafín Ibarra, es el mejor violinista representante de esta música, pues yo se las mando con muchísimo cariño y gusto. Si me mandan un correo electrónico, aquí se los dejo y nos vemos hasta la próxima.